sonrisa. Atención, atento, suspenso. Candidata. Candidata número... número 8, representando a la Municipalidad Provincial de Chota, Leni y Drogo Benavides. Por favor, adelante, fuerte los aplausos. Tercer lugar, inmediatamente ya está con nosotros para hacer la premiación correspondiente y la imposición también de la banda correspondiente al tercer lugar, Miss Sonrisa. A doctora Florencia Arteaga, por favor, tenga usted la gentileza de acercarse, hacer la colocación respectiva. Perfecto, voy a permitirme a micrófono, por favor, para hacer la entrega de la siguiente premiación. Doctora, buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por designarme y poder entregar este premio y esta banda a la señorita Miss Sonrisa. Quiero felicitar a los organizadores de este muy bonito evento y también agradecer la presencia de todas las personas, porque sin ellos no se podría tener éxito con este evento. Luego, felicitar a esta señorita. Todas se merecían, todas son bonitas, agraciadas, con mucha participación de parte de ellas, y yo creo que ha recaído en muy buenas manos con la señorita de la Municipalidad Provincial de Chota. El tercer premio corresponde un premio monetario que lo ha designado la Unidad de Gestión Educativa Local Chota, es decir, la UGEL Chota. Muchas felicitaciones, yo pienso que con esta señorita vamos a dar realce a este evento. En estos momentos se procede a la imposición de la banda que le acredita el tercer lugar, Miss Sonrisa 2016, en la 32ª Feria Agropecuaria, Agroindustrial y Artesanal 2016. Están los lentes, las cámaras fotográficas, las filmaciones para los medios, nuestros medios de comunicación. Miss Simpatía recae justamente en la señorita candidata número 10, que representa Sergio Bernales, Rosa Díaz Sánchez. El aplauso, por favor. Ahí están nuestras candidatas. Bien, entonces, ahí está. Quiero invitar al ingeniero Tarrillo, por favor. Estamos en el segundo lugar, que hará la premiación correspondiente. Ahí está, representando a la agencia agraria, el ingeniero Javier Tarrillo hará la imposición de la banda. Felicitaciones a Miss Simpatía, la señorita Rosa Díaz Sánchez, de Sergio Bernales. Perfectamente, en estos momentos hace la colocación de la banda y luego vamos a pedir que se ponga un pasito adelante para permitir justamente que los amigos de los medios de comunicación puedan captar las mejores imágenes de este certamen que ha convocado y ha congregado a 10 bellezas de Chota. A nombre de la Unidad de Gestión Educativa Local Chota, quiero hacer entrega acá a la señorita de Sergio Bernales, que está ocupando el segundo puesto, de un estímulo económico. Los muchachos de los medios haciendo... Señoras y señores, tenemos la ganadora. Primer lugar, reina de la 32ª Feria Agropecuaria, Agroindustrial y Artesanal 2016. Candidata número 3, representa
a la Universidad Nacional Autónoma de Chota, Matilde Mercedes Vázquez Carajulca. Adelante, por favor, salude al público. Gracias, una vez más, ahí la tenemos nuestra reina, por favor. Feliz, contenta, alegre. Señoritas lindas, por favor, queremos agradecer a todas ustedes. No se vayan todavía, por favor, queremos ver la premiación. Ahí está la reina. Por favor, quiero invitar al profesor Delgado, ahí está, subiendo al escenario, Rafael Delgado Vázquez, de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chota, institución organizadora de este evento, para hacer la premiación correspondiente. Va a hacer la imposición de la banda, por favor. Un aplauso para nuestra reina, a ver, una bullita. Ahí está la gente de la UNACH, felices, contentos, ahí están, por supuesto, como tiene que ser, como tiene que ser. No sin antes a todas ustedes, lindas muchachas, decirles que están todas simpáticas, todas lindas, así son los certámenes, los concursos. De todas maneras, una tiene que ser la ganadora y lógicamente a seguir apostando por la belleza y sobre todo también por lo que ustedes vienen haciendo. Profesor Rafael. Bueno, en principio, muchísimas gracias a cada una de las instituciones que han participado con estas bellezas que tenemos aquí adelante. Felicitarlas también a todas ellas y en especial a la señorita representante de la UNAS. Sí, muy bien, y es una digna soberana de esta 32 Feria Agropecuaria, Agroindustrial y Artesanal de Chota. Felicitaciones y este premio monetario también para usted. Un aplauso para ella.